¿Qué tal? Bienvenidos a EFE Food. Esta semana instituciones y cocineros nos han dado algunas pautas para comer mejor y gastar menos. También es noticia el incremento de las estafas a empresas alimentarias, una consecuencia de la crisis. Además hablamos de consumo de vino y de la relación entre chocolate y salud. Comenzamos. Actividades en colegios, implicación de los cocineros y hasta un rap improvisado en la calle. Cualquier idea es buena para concienciar a la población sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha impulsado una semana temática contra el desperdicio. Con el lema Buen Aprovecho, la campaña pretende llegar a colegios, restaurantes y hogares. El ministro Arias Cañete propone 10 trucos básicos, por ejemplo, planificar bien los menús, evitar la improvisación o consumir los alimentos en el orden que han llegado a la nevera. En España se tiran casi 8 millones de toneladas de alimentos en buen estado. La semana pasada hablábamos de plagios a grandes marcas alimentarias. Pues bien, esta semana son noticia las estafas. Y es que con la crisis las bandas perfeccionan sus técnicas para engañar a las empresas. Hacen pedidos en nombre de grandes compañías y luego dejan las facturas sin pagar. La Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña ha alertado de la existencia de una red de estafadores que se hacen pasar por responsables de compra de grandes empresas. Realizan pedidos a mayoristas y luego la factura les llega a otras compañías que no tienen conocimiento de esas compras. Los envíos son realizados generalmente a direcciones en el Reino Unido. Las autoridades británicas han detectado un aumento de este tipo de sucesos en las últimas semanas. Durante los 9 primeros meses del año, los españoles consumimos menos vino en los hogares. Eso sí, gastamos un 4,3% más. Los vinos más económicos, especialmente los blancos, son los que más han subido sus precios, hasta un 18%. Los que carecen de denominación de origen los han bajado un 3% y los han mantenido, en cambio, los que sí la tienen. Por consumo, los catalanes lideran el ranking, mientras que los vascos son los que más gastan. Los canarios son los que pagan los precios medios más elevados. Seguro que muchos golosos están encantados con esta noticia, y es que la Universidad de Granada ha desmontado la vieja creencia de que el chocolate engorda. El trabajo de los investigadores españoles, basado en entrevistas a 1.458 adolescentes, muestra que un mayor consumo de chocolate está asociado a niveles más bajos de grasa total, la de todo el cuerpo, y central, la que se concentra en la zona abdominal. Todo con independencia de si se practica o no actividad física. Recientemente, otro estudio de la Universidad de California destacó que una mayor frecuencia en el consumo de chocolate también se asocia con un menor índice de masa corporal. Con esto terminamos, pero ya saben que volvemos la semana que viene, como siempre, con más noticias. Hasta entonces pueden estar al día de toda la actualidad alimentaria a través de nuestra página web. Disfruten de la semana.